Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo video de tecnología. Pues Xiaomi está enviando nuevas actualizaciones para nuestros dispositivos. Pues el día de hoy tenemos una nueva actualización que nos acaba de llegar, la cual es para el launcher de nuestros dispositivos de Xiaomi y nuestros dispositivos de Redmi. Lastimosamente no tenemos todavía actualizaciones para los dispositivos de Poco, pues esta actualización es una versión pues mejorada que viene para solucionar algunos errores que tengamos pues en versiones anteriores. Así que si estás interesado y quieres actualizar el launcher de tu dispositivo, pues no te muevas que comenzamos. Como te estaba diciendo, pues tenemos una nueva actualización que nos ha llegado recientemente para nuestros dispositivos de Xiaomi y nuestros dispositivos de Redmi, pues esta actualización es para el launcher de nuestro dispositivo. Aunque esta versión pues es una versión de HyperOS, pero pues es una versión china, y la cual pues no te preocupes que está funcionando correctamente en todos los dispositivos. Bueno, en algunos dispositivos al actualizar a esta versión, la cual es la 4.39.15.82.15, nos está dando algunas funciones adicionales. Bueno, en mi dispositivo lo he instalado, he estado probando, pero no me da esas funciones adicionales. Pues quizás en tu dispositivo, si lo instalas y ingresas aquí, pues donde dice más, aquí quizás te dé algunas funciones adicionales. En el caso mío, como puedes ver, no tengo ninguna de esas funciones adicionales. Bueno, entonces pues ya, como te estaba diciendo, tenemos esta nueva actualización, la cual es una versión china, pero es una versión que viene a solucionar cualquier error que nosotros tengamos en versiones anteriores. Entonces, si es que tú lo quieres descargar e instalar en tu dispositivo, pues no te preocupes, que como siempre, el link de descarga te lo voy a dejar en la descripción de este video para que tú puedas ingresar, descargarlo y actualizarlo manualmente. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a presionar en el link. Aquí nos va a dirigir a este apartado, vamos a presionar en esta flechita que va hacia abajo. Aquí presionamos donde dice descargar de todos modos. Y aquí en la parte de arriba, como ves, ya va a empezar a descargar nuestra nueva actualización. Pues mientras descarga, como siempre, quisiera hacerte recordar que si te gustan estos videos de actualizaciones que te traigo para tu dispositivo, pues me apoyes con un poderoso like que será y me ayuda a crecer muchísimo pues en mi canal. Y así también me permitirás a que yo te siga trayendo muchas más actualizaciones para tu dispositivo Xiaomi. Una vez que descargo ya nuestra nueva actualización de launcher, nosotros vamos a poder instalar directamente presionando en el link que nosotros acabamos de hacer, o también pues ingresar a nuestro administrador de archivos, en donde nosotros vamos a poder encontrar nuestras actualizaciones que nosotros hemos hecho recientemente. Entonces aquí ya vamos a presionar en esta actualización, presionamos donde dice instalador de paquetes y aquí dice launcher del sistema, quieres actualizar esta aplicación, vamos a presionar donde dice actualizar. Una vez que ya instaló, vamos a presionar donde dice hecho. Y ahora sí, ya nosotros vamos a tener pues actualizado el launcher de nuestros dispositivos a la última versión que ya está disponible, la cual es la 4.39.15.82.15. Pues este launcher, igual que los demás launchers, pues también nos da esa velocidad para nosotros poder ingresar a cualquiera de nuestras aplicaciones. Pues esta actualización viene a solucionar algunos errores que nosotros tengamos en la versión anterior de launcher. Pero si nosotros ingresamos aquí en estas opciones, como puedes ver, en el caso mío, en mi dispositivo no me está dando pues algunas funciones adicionales. He visto quizás pues en otros dispositivos, bueno, eso sí, son gama alta, la cual les da algunas funciones adicionales. Bueno, si es que en tu dispositivo al actualizar a esta última versión te da pues aquí en pantalla de inicio, te da algunas funciones adicionales, escríbeme en los comentarios qué dispositivo pues estás utilizando y cuál es esa función adicional que se ha agregado ya en tu dispositivo al actualizar a este launcher. Aquí también vamos a tener pues estas funciones nuevas de widgets, la cual pues también a algunos les gusta y a algunos no les gusta. También vamos a tener los widgets anteriores de Android para nosotros también poder seleccionar. Pues esta actualización ya está funcionando correctamente, aunque sea una versión china. Si es que tú eres de aquellas personas que no les gusta pues instalar versiones chinas, pues entonces no instales esta actualización. Pero si eres de aquellas personas que les gusta estar probando actualizaciones, ya sean globales o chinas, pues entonces te recomiendo que instales esta actualización y así probar pues esas nuevas funciones que tiene ya en tu dispositivo. Entonces, si es que te ha gustado pues este video, apóyame con un poderoso like, a ti no te cuesta nada, pero a mí me ayuda muchísimo. Comparte este video con cualquiera que lo necesite. Mi nombre es Joel Toledo. Un fuerte abrazo y Dios te bendiga.